ya comenzamos con esto que es nuestros alumnos y le damos la bienvenida a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 39. A ver, de nuevo. A los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Eso es, muy bien. Bueno, pues vamos con las presentaciones rápidamente. De aquel lado tenemos a... Yo soy Luis. Después... Yo soy Joana. Yo soy Omar. Omar. Y yo soy Sua. Y Sua, muy bien. Y ellos, ya les decía, vienen de la técnica 39 y están listísimos para comenzar con este programa. Muy bien, a ver, platíquenme de qué me van a contar el día de hoy. Hoy les vamos a hablar sobre los museos de la Ciudad de México. Perfecto, van a hablarnos de los museos de la Ciudad de México y esto es de acuerdo o como parte de la materia de... Historia. De historia, ¿verdad? Que en su caso de alumnos de tercer grado llevan Historia de México. Perfecto, pues vamos a comenzar. Ellos nos van a hablar de cómo los museos están dentro de su situación escolar en segundo y en tercer grado, ¿verdad? Vamos a empezar con segundo, ¿les parece muy bien? En segundo, ¿a qué museos fuimos de la Ciudad de México? De este lado, Sua nos va a contar. Pues fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces en el tema de la Segunda Guerra Mundial fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia, que por cierto ya vieron que aquí detrás tenemos nuestro gran cartel de las memorias, ¿verdad? De las fotografías. Y entonces el Museo de Memoria y Tolerancia está en el cartelito morado de este lado. Y también tenemos ahí el cartelito que dice, indiferencia es complicidad, recordar para aprender, aprender para no repetir, ¿verdad? Que tiene que ver con la idea de memoria y tolerancia. ¿Qué vieron en memoria y tolerancia? Pues principalmente vimos cómo las personas en la Segunda Guerra Mundial las metían en cuartos y con el gas del carro los... asesinaban o los mataban. Ok, muy bien. Entonces, la crueldad que había en la Segunda Guerra Mundial con este ataque contra los judíos. ¿Con quién fuimos a Memoria y Tolerancia? Yo fui con mis amigos y mi papá. Ah, ok. O sea, iban en plan de diversión. Así es. Bueno, yo soy fiel creyente que un museo es para divertirse y no para... para divertirse. Ok, es para divertirse y por eso hay que ir con los amigos, ¿no? Y fíjate que este Museo de Memoria y Tolerancia tiene un plus porque nos atrapa en todos los sentidos, ¿no? En nuestros cinco sentidos podemos tocar, podemos oír, podemos ver. ¿Qué es lo que más te gustó de Memoria y Tolerancia? Pues lo que más me gustó fueron las imágenes, que eran muy, muy explícitas y sorprendentes de cómo los errores de la humanidad que hemos tenido... y cómo no volver a cometerlos ahora en nuestra actualidad. Ok, hacer conciencia para saber que eso no se debe de repetir. Así es. Perfectamente. ¿De este lado? Y pues los museos nos sirven para vivenciar el aprendizaje que vemos en clase y lo vemos como tema de cierre, principalmente. Ah, ok. O sea, en cada bloque, al final de los temas, ponemos un museo para que con esto cerremos el tema. Complementa lo que vemos en clase y nos apoyamos en el museo para apoyar nuestro aprendimiento. No, ok, perfecto, para que además lo veamos de una manera vivencial, ¿no? Para que lo veamos más a fondo. Sí, perfectamente. Y como dicen, lo que bien se aprende, bien se recuerda. Ah, muy bien. Después de Memoria y Tolerancia en segundo, ese es el único museo de segundo grado, ¿verdad? Sí. Ahora ya en tercero estamos viendo Historia de México y en Historia de México, ¿a qué museo fuimos primero? Bueno, el primero que visitamos fue la zona arqueológica de Cuicuilco, ubicada en Insurgentes y Periférico. Ok, ahí en Cuicuilco, ¿qué fue lo que vieron? Pues principalmente, bueno, a mí en general, en particular lo que más me gustó fue que se nota mucho el contraste de la ciudad ya poblada y la zona rural, que es la pirámide de Cuicuilco. Okay. Su zona es muy verde y enfrente está el centro comercial Perisur. Se ve el contraste. Ok, y el contraste entre lo antiguo, lo prehispánico y lo actual, ¿no? Que sería la zona de Perisur. Así es. Muy bien. Y lo que se me hizo, bueno, ahí sorprendente o interesante es que había como ciertos caminitos y en esos caminitos venían plantas, pero con su descripción
nombre científico y más o menos en dónde se encontraban. Ah, o sea, no solamente tiene que ver con la historia, sino ajá, además con ciencias, ¿no? Porque ajá, ahí estamos checando las plantas que son endémicas del lugar. Así es. Perfecto. En nuestro cartelito tenemos Cuicuilco, allá de en una zona anaranjada. A ver si Estrellita nos hace favor. Estamos allá en la zona anaranjada, la zona, la hojita roja y la hojita rosa, ¿verdad? Ahí están. Obviamente no solamente son ustedes, son varias fotografías que colectaron ahí de sus compañeritos, ¿verdad? Así es. Lo anaranjado, lo rojito y lo rosa. Muy bien. Cuicuilco, ahí también es como una onda de amigos, ¿no? Así es, hay muchas áreas verdes donde no solamente puedes ir a ir al museo, sino a pasarla bien un rato. Y además de la pirámide tenemos un museo ahí, museo, ¿no? De sitio. ¿Qué vieron en el museo? Pues, bueno, a mí lo que me sorprendió fueron las vasijas donde adentro enterraban a los fallecidos, los cuicuilcas, y los enterraban. Ok. Suplía el cajón como era en la actualidad, el ataúd. Ah, muy bien. Bueno, entonces, eso fue Cuicuilco. Cuicuilco, la pirámide circular y no es, es diferente a las demás que tiene su base cuadrangular. Exacto, es lo que más se nota, ¿no? Cuando así llegamos, es, que es una pirámide circular. Y lo interesante es ver cómo la cultura cuicuilca fue anterior a la cultura madre, que es la cultura olmeca. Y sucedió su abandono de Cuicuilco principalmente, bueno, es una teoría, porque el volcán Xitle hizo erupción. Ok. Y entonces se fueron a la parte de Teotihuacán. Ah, ok, bien. ¿Cuánta historia aprendimos ahí, verdad? Bien. ¿Cuál sería el siguiente museo, chicos? Allá Sua nos va a contar el siguiente museo. Pues el siguiente museo fue el de numismática. Uh-huh. Que numismática, pues la verdad es que no nos suena mucho, ¿verdad? No es una palabra así muy cotidiana. ¿A qué se refiere la numismática? Numismática de latín significa moneda, que significa el estudio de las monedas y medallas de la antigüedad. Ok, entonces es el museo de la moneda, de la se moneda, podría decir. Traducido del latín. Ok, ¿y qué hay en el museo de la moneda? Bueno, pues están las diferentes técnicas, desde cómo se separa el metal de la piedra, se funde el metal y lleva el proceso por el cual al final se obtiene una moneda. Son procesos extremadamente, bueno, incluso peligrosos, sofocantes, el calor que emiten los hornos de vapor. El metal se cose a una temperatura mayor a los 1095 grados, entre otras cosas. Ok, entonces les enseñan desde cómo se hace una moneda, pero además la historia de la moneda, ¿verdad? La historia que lleva una moneda. Por ejemplo, en la antigüedad, como moneda se utilizaba el cacao, después las plumas, y así hasta llegar a lo que hoy nosotros usamos, que son las monedas. Ok, perfecto. Joana, tú cuéntanos, ¿qué tal el Museo de la Moneda? Además de que hay este proceso de cómo se hace la moneda, hay monedas, hay una exhibición de monedas de todos los tiempos, ¿verdad? Así es, bueno, yo fui con mi mamá y pues la verdad me iba contando las monedas y los billetes que ella usaba en su época, por decirlo así. Y bueno, te da en el recorrido. Te dan una muestra de la moneda, pero la sacan de la máquina, la hacen ahí. O sea, la elaboran en vivo, ustedes exacto, ven cómo es que sale una moneda. Que a veces nos parece como que las monedas son, las andamos ahí tirando, ¿no? Sobre todo las que son muy pequeñitas, ahora como que no les damos el valor, pero ya viendo todo el trabajo que significa y que también implica vidas, ¿verdad? A ver, platícanos, Omar, ¿por qué se arriesgan vidas al hacer las monedas? Principalmente, bueno, en el primer proceso por las altas temperaturas que se exponen los trabajadores, luego hay una parte donde hay unas máquinas que hacían mucho ruido y ahí nos los explicó. Los trabajadores ahí, se exponían a perder sus oídos de tanto ruido. Ah, ok, o sea que estaban expuestos a las altas temperaturas, a los cambios de temperatura y luego a la pérdida del oído. Y bien, después las monedas las lavaban con ácido sulfúrico. Uh-huh. Y pues también era otro para es la tóxico, nariz. Tóxico, exacto. Muy bien. Además de que todos los trabajadores exponían altos grados de contaminación, incluso por eso se llevaron la fábrica de que está aquí, que estuvo en el Distrito Federal, se la llevaron a San Luis Potosí por los altos grados de contaminación que generaba en nuestra ciudad.
Ok, perfecto. Muy bien, bueno, y vamos a ver, de aquel lado, en el muralito, tenemos el Museo de Numismática, que es la hojita azul oscuro, y hacia abajo, ¿no? Ahí tenemos la exposición de varias de las monedas que ustedes vieron allá, y a la aguilita, que es como el símbolo del Museo de Numismática Nacional, ¿no? Porque, pues, el águila es representativa de nuestras monedas. En la parte de atrás de la moneda de 10, desde el principio hubo ahí el águila, que es el escudo nacional, y cómo también ha ido cambiando nuestro escudo nacional, ¿verdad? Las monedas nos hablan mucho de historia, porque se van cambiando de acuerdo a nuestros héroes, a nuestros antepasados y todo eso, ¿verdad? Y por ejemplo, en la Nueva España se manejaba el mismo diseño o la misma acuñación que se hacía en España, en Europa. Pero, para distinguir la moneda de México, le pusieron, no sé si se han dado cuenta, que tiene una M, pero arriba tiene una O, para distinguir la moneda de México, y la de España tiene una corona en vez de una O. Ah, fíjense, hay que ver nuestras monedas más de cerca, ¿verdad? Para checar este tipo de diferencias que nos hace una nación diferente. Muy bien, pues eso fue el Museo de Numismática, y luego se fueron ¿a qué otro museo? Al Museo de Antropología. Ah, que es uno de los más grandes en Latinoamérica. Entonces, ¿ahí visitaron todo el museo? No, en realidad visitamos las salas que de los temas que estábamos viendo, y eran las salas la mexica, la maya, la teotihuacana y la sala de los orígenes. En la maya, pues, podíamos encontrar todo lo que nuestros antepasados hicieron, y así. En los orígenes, la verdad, impactó lo que sería el avance de los nómadas a través del estrecho de Bering. Ok, o sea, nuestra historia desde los orígenes, ¿no? Literalmente. Sí, en las demás culturas, tan solo su vestimenta, sus costumbres, su etnia, cómo, la forma que comían, se alimentaban, sus tradiciones, son cosas que te impactan porque tú no lo sabías. Claro. Las maquetas en ese museo son sorprendentes por su tamaño y por su ardua elaboración. Muy bien. ¿Qué más? Allá, Sua, cuéntanos, ¿tú con quién fuiste al Museo de Antropología? Bueno, pues yo fui con mi mamá y pues estuvo muy entretenido porque pudimos ver más de cerca la historia sobre las culturas que se desarrollaron aquí en México. Y que además no es nada más leerlo, ¿no? Sino, por ejemplo, nos decía de este lado Luis, las maquetas son impresionantes. Sí. De cómo se vestían, de cómo vivían, de dónde estaban ubicados en nuestro territorio de México. Allá en el cartel, tenemos la fuente que es como el símbolo de este museo, ¿no? Del Museo de Antropología, y varias fotografías de todas estas experiencias que ustedes tuvieron. Ahí por ahí sale alguien con el penacho Moctezuma, o bueno, más bien, el penacho Moctezuma, no, la réplica, ¿verdad? La réplica. Porque no es el original. Y con varios murales ahí, nuestra historia la podemos recorrer en el Museo de Antropología, ¿no? En una imagen se ve la fuente. La fuente donde ustedes, cuando estaba la señorita, que era una fuente rara, porque en lugar de salir el agua de hacia arriba, salía hacia abajo. Claro, y es muy simbólico esto de que el agua caiga, ¿no? Para nuestros antepasados, la lluvia, acuérdense de Tlalo. El agua es vida. Exacto, el agua representaba la vida, los orígenes. Entonces, por eso es tan importante en este museo el agua. ¿Qué otras cosas vimos ahí? ¿Exposiciones de qué tipo? Pues, por ejemplo, en la sala de los orígenes vimos la evolución de nuestro cráneo, del cráneo humano, de cómo iba evolucionando. Desde épocas antiguas era un poco más ancho y gordo, y hoy en la actualidad hay diferentes tipos, desde alguien con facciones muy alargadas a otros diferentes. Que a veces nunca pensamos en eso, ¿no? Como nuestros antepasados no tenían nuestra misma estructura ósea, ¿verdad? Es algo que de pronto se nos pasa. Como que nos acostumbramos a ver a todos con la misma cabeza. Muy bien. ¿Nos quieres decir algo, Mar? Pues lo que me sorprendió es que la cara de Pacal, la máscara era de jade, pero lo interesante es ver la máscara tenía viscos y los dientes los tenía chuecos, pero en esa época eso se consideraba como
belleza. Y ahorita lo vemos como algo extraño o incluso hasta desagradable. Ah, para que vean cómo también ha cambiado esta manera de ver lo bello, ¿no? Así es, y desde esa época ya se manejaba lo que era la moda, ¿no? Porque algunas, por ejemplo, acá no nació siendo visco, pero con diferentes métodos, su misma familia lo fue haciendo visco. Y los dientes también. Deformando. Sí, desde ahí se aplica el concepto actual que es la moda. Para que vean cómo ha cambiado también la moda, ¿verdad? Sí. Que a nosotros ya no nos gustaría esa moda, ¿no? Está como un poco extraño eso, y doloroso debió de ser además. Muy bien, entonces chicos, díganme, en conclusión, ¿para qué nos sirven estos museos en la materia que ustedes nos vienen a hablar de historia, pero en general para todas nuestras asignaturas en la secundaria? Pues sí, nos ayudan a ver el tema de otra manera, de manejarlo de forma más recreativa, una forma más didáctica, aparte de que puedes ir con tus amigos o tu familia, te une a tu familia y te diviertes siendo con amigos igual. Ok, y las recomendaciones para ir a un museo es, cuando te canses o te estreses o no te guste o ya te aburriste del museo, salirte. Okay. Y cuando llegues, no apuntar en los cedularios, ir a lo que te llame la atención. Ah, o sea, no se vale llevar nuestro cuaderno y ir copiando todo lo que vemos en letras, ¿no? La idea es divertirnos y aprender de lo que vemos, no tanto de lo que leemos. Sí, ver de otra manera los museos, verlo como una manera de divertirnos, de convivir con la familia y no como el estereotipo que ahora lo tenemos, ¿no? Que es algo aburrido, algo tedioso, sino cambiarlo y verlo como algo bueno. Finalmente estamos aprendiendo. ¿Qué tal de ropa? ¿Nos llevaremos minifalda y tacones? No, pues nos tenemos que llevar algo cómodo para que no se nos haga tedioso. Ah, ok. Hay que ir cómodos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el de antropología que estaban mencionando, pues es un museo muy grande. Entonces, como que si nos vamos después a una fiesta, como que nos vamos a ir cansados, ¿verdad? Así es, aparte que es el museo de los más grandes de Latinoamérica. Okay. Y más representativos de América. Y hay que disfrutarlo y conocerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes van a hacer una invitación a ir a los museos. ¿Quién nos va a decir por qué recomendamos ir a los museos? Principalmente porque tienes una convivencia familiar entre amigos y tus personas queridas, y porque pues te das otra idea de los temas que estás viendo. Lo ves más a fondo. Ok. Lo aprendes de otra manera. Exacto. Más divertido, más entretenido. Perfecto. Pues ya lo vimos, ¿no? Reflejado en todas las fotografías que ustedes nos traen. No es así como que salgan tristes de ¡ay, qué mala onda que nos mandaron al museo! Sino al contrario, aprovechar para, ya dicen los chicos, convivir, para relajarnos, para divertirnos y pues para pasárnosla muy bien. Para aprender de otra manera, ¿no? Salir del concepto del libro. Okay. El libro del cuaderno. Ok, muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la técnica 39 que nos vinieron a platicar de los museos de la Ciudad de México orientados hacia la asignatura de historia. Muy bien, bueno, pues antes de terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos vamos con los saludos. Vamos a comenzar de este lado con Luis para que nos diga a quién le va a enviar saludos. Pues yo le quiero enviar un saludo a mi mamá. ¿Qué se llama? Que se llama Leticia, y a la directora que nos permitió venir. Perfecto. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, que se llama Elena, y a todos mis compañeros de la secundaria 39, y a la directora que nos permitió venir. Omar. Pues yo a mi mamá, que se llama Noemí, a mi papá César, a la directora que nos dio este tiempo para venir acá, al director general de esta institución que nos prestó los medios para poder transmitir nuestro pensamiento. Ok. Y finalmente, Sua. Pues yo a mi mamá y a mis compañeros. ¿Qué se llama? ¿A tu mamá qué se llama? A mi mamá María. Uh-huh. Y a mis compañeros de la secundaria. Ok, muy bien, bueno, pues nosotros les damos las gracias a los chicos de la técnica 39 por habernos acompañado el día de hoy. Enviamos un saludo afectuoso, por supuesto, a todos los maestros, a los alumnos que estuvieron allá pendientes en el chat, viéndolos. Seguramente hay muchos mensajitos, ahorita vamos a ir con Alejandro a ver que nos diga qué tal les fue en el chat. Y, por supuesto, enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades
posibilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Y ahora sí, vamos a ir a ver qué nos dicen de su escuela, ¿verdad? Que estaba conectada, que los estuvo viendo, a ver qué opinan ellos de los museos y de esta experiencia de venir a DGSTV. Alejandro, no, dice que ahorita, muy bien. Bueno, pero ahí están conectados, ¿verdad? Ahí estuvieron durante todo el programa los chicos de la técnica 39, allá en la escuela, ¿verdad? Porque aquí tenemos a la otra parte. Muy bien, allá, ¿les falta un saludo? No. ¿Todos? ¿Listos? ¿Seguros? Muy bien. A nuestros profesores de la secundaria técnica, a la profesora Irma que nos acompañó esta vez. Ah, ¿verdad? Ya se les había olvidado a la profesora Irma, que los preparó, que preparó el tema, les dio ánimos y estuvo como coach allá, atrás de cámaras. Saludos a la 39 y la 28, no podemos leer. Ah, ok. A ver, a la 39 y a la 28. Ok, ahí un saludo a la 39 y a la 28 que estuvieron conectadas allá en el chat. Ahorita ahí nos andan fallando las cuestiones técnicas, pero ya saben que los queremos mucho y que les enviamos un saludo. Y que de este lado le estaban mandando muchos saludos a Luis, ¿verdad? Luis que dijo, le se ha vuelto famoso, desde radio querían enviarle saludos a Luis. Tiene, y a Omar, que tienen muchas admiradoras, llegando van a llegar a firmar autógrafos, ¿verdad? Ah, que están muy guapos. Ahorita que lleguen ya le sacan todas las fotografías, por favor. Muy bien. Bueno, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 39. Que nos estuvieron hablando de los museos de la Ciudad de México. Nosotros nos despedimos y ya saben que tenemos mucha más programación, así que estén al pendiente de todos los programas de DGSTV. Nos vemos. Adiós. Adiós.